Hola, ¿qué tal? Para comenzar con el video, introduciremos las características del plano cartesiano. En primer lugar, tiene una semirrecta horizontal que se denomina eje X o como también se le llama eje de las abscisas. Y perpendicular a esta, otra semirrecta que se denomina eje Y o como también se le llama eje de las ordenadas. En segundo lugar, el punto de intersección entre ambos ejes se denomina origen de coordenadas. Ahora bien, el eje X se divide en partes iguales a partir del origen de coordenadas. Luego, a la derecha del origen de coordenadas, que se toma como cero, se enumera de forma ascendente con valores positivos. De forma similar, el eje Y se divide también en partes iguales a partir del origen de coordenadas. Y también, a partir del origen de coordenadas, que se toma como cero, se enumera de forma ascendente con valores positivos. Muy bien. A continuación, representaremos algunos pares ordenados con números naturales. Primer punto, de coordenadas 3,4, donde el primer valor lo identificaremos con la letra X, que corresponde al eje de las abscisas, y el segundo valor con la letra Y, que corresponde al eje de las ordenadas. Lo que significa que trazaremos una línea discontinua perpendicular al eje X y que pase por el valor 3. Y de forma similar, trazaremos una línea discontinua perpendicular al eje Y y que pase por el valor 4. Y en la intersección de ambas líneas se encuentra el punto identificado con la letra A. Siguiente punto, de coordenadas 5,2. Luego, identificaremos el primer valor con la letra X, que corresponde al eje de las abscisas, y el segundo valor con la letra Y, que corresponde al eje de las ordenadas. Luego, trazamos una línea discontinua perpendicular al eje X y que pase por el valor 5, y trazaremos una línea discontinua perpendicular al eje Y y que pase por el valor 2. En la intersección de ambas líneas se encuentra el punto identificado con la letra B. Y por último, el punto de coordenadas 1,3. De igual forma, identificaremos el primer valor con la letra X, que corresponde al eje de las abscisas, y el segundo valor con la letra Y, que corresponde al eje de las ordenadas. Luego, trazamos una línea discontinua perpendicular al eje X y que pase por el valor 1, y trazamos una línea discontinua perpendicular al eje Y y que pase por el valor 3. Entonces, en la intersección de ambas líneas se encuentra el punto identificado con la letra C. Muy bien. Espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre representación de pares ordenados con números naturales como parte del curso del plano cartesiano. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos. Que nos dejes tus comentarios, que lo compartas con tus amigos y que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.